nos encontramos por acá desde el departamento de Antioquia, exactamente a subir la frijolera. Vamos a ver con qué nos topamos esta tarde tan maravillosa, tarde soleada. Vamos con la carga intacta, con la guapa limpiecita. No vamos pinchados, no vamos varados. Y es una motivación muy grande para mí el poder brindarle estas buenas imágenes a todos. Para los que no saben aún dónde estamos, estamos desde Puerto Valdivia, Antioquia, en la cordillera de los Andes, sobre el río Cauca. Alrededores hacia Medellín o el Valle del Cauca, tomamos esta vía. Como pueden ver, desde el principio es loma, desde el principio, desde la primer curva, desde el primer instante que cogemos este tramo es loma. Les hemos dado unos tips muy importantes a la hora de conducir una tractomula en la loma, y uno de esos es el saber cómo cajear. El saber cómo metes los cambios, el saber en qué instante metes los cambios, es lo más importante a la hora de subir cualquier loma, cualquier carretera. Subiendo o bajando, siempre con el mismo cuidado. Como pueden ver, la gente por aquí es más bien humilde. La gente vive del campo. Y yo vivo de ser un buen transportador. Así que, papito Dios, en tus manos misericordiosas ponemos esta ruta y este tramo, que es el más difícil de mi recorrido. El tramo entre Puerto Valdivia a Yarumal. Llegamos al primer repecho. Acá en este repecho le podemos dar vía a la gente, porque obviamente hay unos vehículos que suben más que otros, o porque el volumen de carga no es el mismo. Por ejemplo, esos vehículos se echan 12 horas de Cartagena a Medellín. Yo me demoro más de 24. Estamos en una vía muy roja. El filtro quemado. Y un filtro quemado porque ya se hace el
olía tan raro ese filtro ahí quemado, ¿ah? ¿Qué tiraría ese filtro ahí? ¡Qué miedo! Eso, donde sea, más abajito. ¡Ay, papá! ¡Apriete, nalga, mijo, apriete! Y eso armé un... No, eso se dañó la vía por culpa de este pechito, ¿yo? Entonces aquí podemos ver que la carretera no está muy buena. Está pavimentada, pero tiene su peralte. Y allá está el Socorro. Miren cómo sube. Miren allá cómo sube. Miren. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el mejor paso a dar? Bueno, desde el principio, asegurar el vehículo. ¿Cómo lo aseguramos? Con un cambio cortico. Por ejemplo, ahí voy en quinta. Van a ver el movimiento. Cuartica. Tercera. No me le confío. Segunda. Y vas para arriba. Saludo, vamos a ver.
estás? Ellos viven aquí en esta curvita. Vamos a ver si salen, vamos a ver. ¡Papi! Ahí sale el muchacho. ¡Epa, patrón! ¡Yuhu! ¡Epa! Ahí en todo ese caserío me conoce. Le saludamos de corazón, de corazón. Mire, de las montañas de mi amada patria. Mareado me papero. De nuestro vehículo, la lubricación. Ya la han arreglado bastante, gracias a Dios. Mire, pueden ver que el pavimento está casi nuevo. Pero más sin embargo, no nos confiamos. Segundita y dele gas para arriba, papá. Cambio, no cambio porque no tengo cambio. Me subí.
las luces medias. Vamos tocando las nubes. Empieza a oscurecer. Hace frío ya a esta altura. Hace bastante frío y falta todavía subir un poco más. Podemos ver que la visibilidad va cambiando un poco. Se lo pasan a uno como si uno estuviera parado. Ya podemos sentirle las nubes. Entran a la cabina de la guapa. Neblina. ¿Cómo se escucha la guapa? ¿Cómo la ven? Se percibe algo bonito, ¿cierto?
grandes conocimientos, con nuestra gran experiencia, hemos superado una vez más la frijolera. Coronamos una vez más una de las tantas carreteras peligrosas que tiene mi amado país. Carreteras tan peligrosas que muchas veces no somos capaces de subir, pero que esta vez no nos dejamos vencer por el nivel de dificultad de esta tan famosa carretera. La frijolera te está esperando, amigo. La frijolera siempre va a estar acá esperando que usted venga y la conozca. Mandamos el uno, mandamos el otro y vamos siempre por más, llevando diésel en las venas, 100% diésel en las venas. Así que mi gente linda, les deseo los mejores éxitos. Y ya sabe pues que aquí estaremos siempre al pendiente. Desde las nubes le mandamos este gran... Dios me los bendiga, cuídeseme mucho y ya sabe pues que llevar el diésel en las venas está de moda. Bye bye.